Trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo o trastorno de la personalidad múltiple es una psicopatología caracterizada por la existencia de dos o más personalidades o identidades en una misma persona. Estas personalidades pueden ser radicalmente diferentes entre ellas. Por ejemplo, la identidad principal de una persona puede pertenecer a un trabajador responsable, eficiente y anódino. Otra, una adolescente radical, despreocupada y agresiva, y a la que se impone con menos frecuencia a un anciano bondadoso e indeciso. Trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo persistente a una o más situaciones sociales por temor a que resulten embarazosas. Este temor puede ser desencadenado por el escrutinio, percibido o real, de otras personas. Este trastorno de ansiedad es uno de los más comunes entre los trastornos psiquiátricos. Muchos de los síntomas más frecuentes de la fobia social se encuentran también en el trastorno de personalidad por evitación, y existe la posibilidad de que ambas sean conceptualizaciones alternativas de un mismo entorno. Trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno clasificado dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es la enfermedad mental severa. Las personas que la sufren experimentan cambios de ánimo poco comunes. Puede pasar de ser muy activos y felices a sentirse muy tristes y desesperados, y así empezar un ciclo otra vez. Frecuentemente tienen estados de ánimo normales entre uno y otro ciclo. A las sensaciones de eufobia y actividad se les llama manías. A las de tristeza y desesperanza se les llama depresión. El trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, pero niños y adultos también pueden sufrirlo. La enfermedad generalmente dura toda la vida. Recuerda, si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Hasta el próximo video.